É o governo de Estados Unidos ha entregado a la Unión Americana de Liberdade Civilis, a CLU, uma lista com os nomes de los cerca de 100 meninos menores de 5 anos separados em la frontera com o México a causa de la política de tolerância cero de la Casa Blanca, informaram medios locales. Esta ação se produz em resposta a uma recente ordem judicial que exigia a la administração del presidente Donald Trump el dar a conocer las identidades de estos pequenos antes del lunes, quando está previsto que se celebre uma audiência judicial para abordar o tema de la reunificação com seus padres. De acordo com um porta-voz de la ACLU, citado por la cadena CNN, a última hora do sábado el gobierno entregou a la organización una lista con los nombres de los cerca 100 niños que deberían reunirse con sus progenitores el martes, en caso de que la justicia no le conceda una prórroga a las autoridades. Estados Unidos iniciou em abril passado sua polêmica política de tolerância cero contra a imigração, que leva o governo de Trump a separar de seus padres a cerca de 3 mil menores de idade, medida que foi finalmente suspendida a mediados de junho por las enormes críticas recebidas. Dieto, a finales de junho, el juez de San Diego, Dana Sabro, determinou que los niños menores de 5 anos debiam volver com seus padres antes de este próximo martes, 10 de julho, y estableció que el resto debiam reunir-se com seus familiares antes del 26 de este mês. Segundo se supo el passado viernes, la Casa Blanca estava evaluando la posibilidade de pedir-lhe ao juez Sabro mais tempo para reunir a los menores imigrantes que foram separados de seus familiares em la frontera com o México. Sin embargo, segundo recogieron ayer diversos medios, el magistrado no contemplaba la posibilidad de conceder una prórroga a no ser que fuera por la seguridad de los menores. Cabe destacar que, debido a la ingente cantidad de niños que fueron separados de sus padres, las autoridades se han visto obligadas a trabajar contra relógio para confirmar el parentesco de las familias, para lo que ha estado realizando cientos de pruebas de ADN en las últimas semanas. Depois de governo de Trump dá a conocer los nombres de los menores de 5 anos separados a per de first 24 horas. Mas a NOTSE e a SANMSN quer partidos perder o registro. Los cuatro posibles escenarios com el gobierno de López Obrador.